¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva entrevista acá en Radio Sol, el programa El Resto es Música. Soy Jorge Ortiz y los voy a acompañar con una entrevista que tenemos respecto quizá a uno de los temas más conversados, más debatidos, al menos del cual ningún antofagastino puede estar al margen. Todos tienen alguna opinión al respecto, porque son también usuarios. Hablamos del transporte público y para hablar sobre esto desde distintas miradas, desde los ciudadanos, desde la mirada de los mismos trabajadores y también desde el sistema completo, es que estamos con Manuel Alarcón, presidente del Sindicato de Conductores del Trans Antofagasta. ¿Cómo está, Manuel? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación, Jorge. Manuel, con una sonrisa jovial, se ha mandado bastantes declaraciones este último día y queremos conversar un poco contigo, Manuel. Quiero partir con una declaración que diste y que la podamos desarrollar. Señalaste en Antofagasta Televisión: los choferes estamos saliendo a matar gente. Cuña fuerte, ¿cuál es el contexto de ese? ¿Qué es lo que hay detrás de esa declaración? Mira, lamentablemente esta última semana se ha repetido constantemente el tema de los accidentes del Transantofagasta. Hemos visto máquinas que han colisionado entre sí, hemos visto máquinas como la que pasó el 111, que se fue sobre un kiosco, lamentablemente no había una persona entre el kiosco y la máquina. Hemos visto atropello en Rendich, lamentablemente falleció una niña. Las condolencias a la familia primero que nada. El otro día, hace dos meses atrás, una máquina de la línea 121 le quitó la vida a una señora de 71 años cruzando en un paso peatonal. Entonces, el otro día una máquina del 109, me parece que fue, arrastró a una persona en Iquique con Centeno. Y este tipo de situaciones, cuando yo hago una declaración, yo lo hago como presidente del sindicato, más que nada. O sea, yo tengo personalidad jurídica y yo represento a gran parte de los conductores. Muchos de ellos, en este momento, la mayoría de las líneas está atenta al 97.7. Y el tema de fondo es que nosotros tenemos que andar corriendo para ganar nuestro sustento diario. Y esa situación nos lleva obligadamente a sobrepasar el límite de velocidad, ya que está muy comentado el tema de los 60 kilómetros que bajó a 50. Está muy comentado el tema de que en todas las radios, en televisión, se escucha todos los días que los conductores se sobrepasan los semáforos en rojo, no paran en los discos pares, no dan el cede al paso, tiran la máquina encima. Como conductores quiero expresar que nosotros nos hacemos responsables de eso, y más que nada es porque la línea a nosotros nos exige a correr. Eso voy. Vamos, ¿cuál es el sistema de trabajo que los obliga a correr? Mira, tú, del hecho de que tú seas citado por la línea te cita, les manda WhatsApp con la tecnología a los conductores, diciéndole a qué horas tienen su horario de salida. Todas las líneas funcionan de la misma forma. A otros tienen listados pegados en las garitas y te dice: mañana tú sales a las 5:20 de la mañana. Cuando yo echo a andar la máquina, yo me siento en el asiento del conductor, obviamente, ya tengo 120 mil pesos que yo tengo que reponer hacia el dueño de la máquina. Del hecho de que yo me siente en el lugar del conductor, yo ya tengo que un peso que yo tengo que salir a buscar esa cantidad de dinero. Esa es la cuota diaria. Exactamente. Que se la paga el dueño de la máquina. Exactamente. Yo, por ejemplo, la línea 119, las cuotas creo que están en 85. Digo creo porque yo trabajo mediodía. Sí. Están en 85 más 40 mil pesos de petróleo, entonces entenderás que son 125 mil pesos que hay que pagarle al dueño. Entonces la línea, con tal de meter más máquinas, esto es un tema que tiene que zanjar y tiene que solucionar, ya ponerle el cascabel al gato a la autoridad correspondiente, que es el señor Seremi Transporte, el señor Álvaro Ormeño, que nosotros lo hemos denunciado, hemos tenido mesas de trabajo con él, con el señor Álvaro Leblanc, que es el Seremi del trabajo de acá. Le hemos expuesto esta situación. Porque las líneas, con tal de meter más máquinas en el recorrido, ¿qué hacen? Hacen los recorridos demasiado cortos. ¿Cómo así? ¿Para que no? Por ejemplo, una vuelta de la línea 103 dura 3 horas y media. Si tú te subes a una máquina y tú tomas el recorrido de punta a punta, acompañando al conductor, tú te vas a dar cuenta que si tú andas a 50 kilómetros por hora, no vas a dar con las 3 horas y media. Tomando pasajeros, respetando la ley del tránsito, no excediendo el límite de velocidad, parando como corresponde en cada paradero, tú te vas a encontrar con que no puedes sobrepasar el límite de velocidad y la vuelta va a ocurrir en 4 horas y media, no en 3 horas y media.
Entonces, ¿qué hacen los conductores de la línea? Y te lo digo personalmente, yo me siento muy responsable y muchas veces con miedo. ¿Por qué te digo con miedo? La máquina que yo conduzco en la línea 119 no tiene luces de freno. Situación que yo la denuncié hace 2 meses atrás. Y mi empleador arregló las luces de freno, pero prende, cuando yo piso el freno, prende las luces de adelante. Muchos conductores andan con las máquinas viejas sin velocímetro, situación que también la denunciamos, y no saben la velocidad que llevan en este momento. Por eso ustedes hace pocos días hicieron un llamado a la autoridad que me llamó mucho la atención porque un sindicato que está pidiendo que lo fiscalicen, no sé, todos los días, pidieron que se fiscalizaran los velocímetros de las micros. Hoy día hay micros que están transitando con el velocímetro malo. 80% del tránsito Antofagasta funciona de esa forma. Mira, hemos tenido una buena respuesta hoy día a máquinas del 114. Hoy, en el sector de la COBIEFI, nos comunicaron de que fueron infraccionadas una cantidad de máquinas. El día lunes, máquinas del 111 en Francisco Puelma, donde están haciendo la teletona allá cerca de los Buenasor, fueron infraccionadas, encontrando de que los velocímetros no se encuentran trabajando de forma regular. O sea, no marcan velocidad, ¿no? Los conductores que andan en esas máquinas no pueden determinar la velocidad a la que están transitando. ¿Ustedes han conversado esto con la Dutax, o lo hacen esfuerzos individuales con los dueños de cada línea? ¿Había una mesa de trabajo? Sí, hemos Ya. tenido 4 meses de mesa de trabajo con la Dutax y con las autoridades correspondientes. ¿Y cuál ha sido la respuesta de frente a esto? A Dutax, en este momento, lo único que insiste es en hacer contratos de arriendo a los conductores. Eso es grave. Eso es algo muy grave y la ciudadanía tiene que entenderlo. ¿Por qué es grave? Porque si hay accidentes, como quitarle la vida a una persona, como atropellar a una persona, el conductor se tiene que hacer responsable porque yo voy y yo arriendo la máquina. O sea, lo que quiere el Audax es desligarse de responsabilidades, Claro. entonces. Mira, la Dutax en la línea 121, en la línea 119, todos los conductores, a excepción de quien habla, tienen contratos de arrendamiento. Las bases por las que ellos licitaron prohíben los contratos de arrendamiento y la no, ni siquiera lleva una multa. Es cancelación de la unidad de gestión de transporte. ¿Qué quiere decir? Que si ellos arriendan el servicio, se debe cancelar el servicio. La línea 119 nosotros vamos a pedir en el transcurso de la semana, si ellos no cambian los contratos de arriendo a los conductores, vamos a pedir que cancelen la línea 119. Manuel, creo que te pregunto porque uno como usuario está ajeno a todo este debate, está ajeno a todas estas mesas de trabajo. Uno se pregunta en una mesa donde están las tres partes, digamos, están los trabajadores, la empresa, está la autoridad encargada de fiscalizar. Si uno se espanta, uno no entiende por qué la autoridad no se espanta también. O sea, si tú me planteas que no se puede arrendar las máquinas, que están contra las bases y la autoridad está ahí mirando esto. No se entiende, ¿cómo lo entienden ustedes? ¿Cómo? Mira, a nosotros nos causó gran sorpresa. El otro día yo hablé con la periodista que me entrevistó en Antofagasta TV y le dije Daniela que, Micura, que le mando un claro, saludo. hablé con ella, con Daniela, y le pregunté qué opinaba el Seremi de Transporte, por si lo había entrevistado previamente a la entrevista que hice yo. Y me dice que el señor Seremi de Transporte, el señor Álvaro Ormeño, se niega a dar la cara en televisión. Cosa que me parece absurdo porque él es la autoridad responsable del transporte acá en Antofagasta. Y él está amparando los contratos de arrendamiento. Y eso, si tú ves en la parte de cancelación, para cancelar un servicio del Transantofagasta, en las bases que licitaron, dice que tú no puedes no iniciar un recorrido o desviarte o no terminar el recorrido. ¿Qué conlleva eso? Que, por ejemplo, tú tienes que salir del recorrido del terminal y cumplir con el recorrido completo. Ya, si alguna máquina es denunciada, la empresa puede irse a cancelación del servicio. El punto 2 de la resolución exenta del 28 de mayo de este año, por el cual nuevamente le ampliaron, porque viene un perímetro de exclusión, el Transantofagasta ya se acaba, se amplió por 18 meses, donde todas las líneas firmaron, Adutax firmó. En el punto 2 de esa cancelación dice que no se puede arrendar el servicio. Tú entenderás que el servicio de una persona que trabaja en mantención de un baño es un gasfitter. El servicio que presta el Transantofagasta es el transporte pasajero. Si tú le arriendas la máquina a un conductor, tú te estás desligando del servicio que licitaste y el conductor se tiene que ser responsable. ¿Cuándo comenzó, Manuel, este sistema de arrendamiento de las máquinas a los conductores? Mira, partió en la línea 119 porque
como se viene el perímetro de exclusión, hay conductores. Sí, espera, ¿y cuándo partió esta práctica de arrendarle que está prohibido por la base, según lo que nos comentó? Mira, hace como 2 años hay un dueño de que era presidente de la línea 111, partió la línea 111, el señor Fernando Herrera y el señor Ayala. Son los que partieron con los contratos de arrendamiento, arrendándole las máquinas a los conductores. Han tenido juicios donde han tenido que pagar por el tema de los arriendos. A mí me consta, porque yo he estado en esos juicios. Y de ahí se ha ido copiando en distintas líneas. Pero ahora se vino fuerte, ¿por qué? Porque se viene el perímetro de exclusión. Explícanos en qué consiste el perímetro de exclusión. El perímetro de exclusión es como una copia del Transantiago. ¿Ya? Es excelente para la ciudad de Antofagasta si nosotros nos tomamos con seriedad. ¿Por qué? Nosotros fundamos la federación, yo soy secretario de la Federación Nacional de Conductores, formamos esta federación en pos de negociar con transporte el tema de la licitación que se viene, que se llama perímetro de exclusión. ¿Por qué? Porque la ciudadanía ya no va a tener que pagar en efectivo, ¿ya? Yeah. Tiene que haber un sistema de pago con tarjeta. Segundo tema, que es lo más importante de esto, los estudiantes ya no van a quedar botados. ¿Por qué? Porque el conductor se le tiene que pagar, tener un sueldo. Entonces, si yo tengo un sueldo, yo no voy a andar corriendo, los abuelitos se van a subir tranquilamente, yo voy a esperar que se sienten cómodos en la máquina y yo no voy a andar corriendo como loco para cumplirle un horario a un empresario. Porque no va a tener el peso de la cuota diaria, ¿no? Exactamente. Ya, eso es lo que plantea este experimento. El peso se lo va a llevar la línea. ¿Por qué te lo digo? Porque la línea enfurecidamente va a empezar a criticar los estudiantes que se trasladan a la playa con los pases, los estudiantes que salen del carrete a las 12, 11 de la noche con el pase. Entonces, ¿por qué a nosotros nos afecta el tema del pase? ¿Por qué los estudiantes quedan botados? Lamentablemente, el empresario te empuja, la línea te empuja a que tú entregues una cuota. Entonces, si el valor, por razones éticas, todos tenemos un sueldo, toda la gente vive del dinero. Es algo que viene de miles de años atrás. Entonces, si nosotros nos dicen, tienes que entregarme 85 mil pesos y tienes que pagar petróleo, y yo veo que hay 10 estudiantes parados en una esquina, y veo que hay 5 adultos parados un poco más allá... Para los adultos. Pero por razones obvias. Yo tengo hijos. Yo también sufro cuando mis hijos van al liceo acá al centro... Y la micro no les para y me dicen, papá, la máquina no me paró, chuta. Y ahí es cuando uno discrepa en qué situación me encuentro yo en este momento. Nosotros como federación queremos mejorar el sistema, pero ahora se vienen las negociaciones con transporte y nosotros esperamos que los empresarios que están en este momento, que sea Dutac, que se vayan para afuera, porque han tenido su oportunidad. La idea es que entre una empresa grande, con máquinas tecnológicas, como quieren implementar máquinas eléctricas, que vengan una empresa grande y que entregue un servicio acorde a la comunidad, que los conductores no salgan a atropellar ni a botar gente. Para mí es lamentable que yo muchas veces he tenido que superar los 100 kilómetros por hora llevando una máquina nueva. Y los conductores del 119 saben que tienen que correr hasta 100 kilómetros por hora para marcar en el terminal de buses, porque vienen saliendo un taco, que es el taco de Pérez Canto, que a las 7, 8 de la mañana es constante, y se encuentran con las personas en los paraderos, y las personas levantan y levantan la mano, las críticas en televisión, en radio, que el Antofagasta no les paró. La gente no sabe que nosotros tenemos que correr, porque si yo llego al terminal y me encuentro con que me quedan 3 minutos para marcar y tengo que avanzar esos 6 kilómetros, no me da el horario y la velocidad no me da. Entonces, si a mí me infraccionan, a mí me van a suspender mi licencia, que mi licencia es mi currículum. Es lo que yo sé hacer. Tu puesto de trabajo, digamos. Exactamente. Entonces, no corresponde. Manuel, es decir, ustedes esperan con ansia que llegue el momento del periodo de exclusión, según lo que entiendo. Exactamente. Porque va a normar, por ende, la condición laboral y, por defecto, la relación con los pasajeros, o al menos los tiempos con los pasajeros. ¿Cuál es la postura de los empresarios respecto a este periodo a este perímetro de exclusión que se viene? Mira, quiero decirte que me causó mucha tristeza por la respuesta que han dado. Me causó risa, ironía. Ellos han hablado de cámaras de seguridad, han hablado de GPS.
ellos, cuando todas las líneas, cuando firmaron con el ministro de Transporte, Lobo Echenique, se les exige en la resolución que firmaron para poder trabajar como UGT, que las máquinas tienen que tener un GPS para tener un control de frecuencia. Pero el tema de las cámaras, ellos lo ven por un tema de seguridad del usuario, que es positivo, porque yo he visto lanzazos al interior de la línea 119, por ejemplo, me ha tocado ver, presenciar. Pero eso no es tecnología, la gente no busca eso. La gente busca transportarse de forma segura. Recién tomé un conductor de la línea 121, acá en, lo tomé acá en el centro para venir acá a la radio a estar contigo, y me contaba que él salió a trabajar a las 5 de la mañana. Y son las 8 de la noche. O sea, bueno, con el perímetro de exclusión eso se acaba. El conductor tiene que trabajar sus 8 horas reglamentarias, como corresponde, pasar más tiempo con su familia. Esa es la lucha que nosotros tenemos, y nosotros queremos hacerle un llamado al señor Álvaro Ormeño, que yo sé que en este momento está escuchando, que cuando él vaya al proceso de licitación tome en cuenta la Federación de Conductores. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que estamos en la calle. ¿Me entiendes? En la línea 119, por ejemplo, son ingenieros, son gente, son personas que nunca han conducido un microbús, ni siquiera tienen licencia. Entonces, ellos no tienen idea. El otro día me causó curiosidad que le estaban cobrando un minuto de adelanto a un conductor. O sea, es ilógico, porque el tránsito en sí te hace que tú avances o que te quedes, pero tú no puedes estar fijo en una parte, es absurdo. Manuel, bastante plata, no poca se ha invertido precisamente en traspaso a los dueños de las líneas de micro, precisamente para mejorar el sistema. Hay un plan de renovación que hace, lleva ya un par de rato, digamos, renovación de las micro. Tú que representas a los trabajadores, ¿has visto la mejora, el buen uso de estos recursos en función de lo que están destinados? No, lamentablemente. Mira, te estoy hablando de la no menor cantidad de 3.400, 3.500 millones de pesos. Mil millones de pesos. 3.500 millones de pesos. Hoy día me encontré en el líder con una máquina 8 en pane. Todos los días vemos máquinas en pane, vemos máquinas sin freno, vemos máquinas en Antofagasta. Llueve comúnmente un día, dos días al año, que es en junio o julio. Y ves que llueve acá en Antofagasta, las máquinas tienen que retirarse. Línea 103, 114, 121. Te estoy hablando que el 60% de las máquinas tienen que retirarse. ¿Y por qué? Porque no tienen plumilla. Entonces, de esos 3.400 millones de pesos, nosotros deberíamos tener un sistema de calidad. Hay cuánta plata que requiere la gente, gente extrema pobreza, gente... ojo, que esa plata es de todos los antofagastinos, no es de los empresarios, porque es un subsidio. El pasaje, por ejemplo, en este momento está costando, si no me equivoco, 630 pesos. ¿Ya? Se subsidia esos 70 pesos para qué? Para fomentar el uso del transporte público mayor. Esos 70 pesos se ven incrementados a que para que el público pague menos, paga 550 en este caso. Esos 70 pesos van al bolsillo del dueño de la máquina. ¿Ya? Y el dueño de la máquina, en vez de mejorar el sistema, mejora su calidad de vida. Y eso no corresponde. Yo creo que no la ciudadanía debe saber eso. Somos los conductores los que tenemos que... Mucha gente se sube a la máquina y paga 520 pesos, 500 pesos. Y uno le dice, señor, la tarifa vale 550, vale 560. Y la gente te dice, ay, andáis por 10 pesos, andáis. Pero lo que la gente no sabe en realidad es que es un negocio para el empresario. ¿Por qué? El negocio redondo, porque si yo tengo una máquina y suben el pasaje de 500, si tú te das cuenta, el pasaje ha ido en incremento. Entonces, si el pasaje estaba a 520 y subió a 540, subió 20 pesos. En promedio tú transportas 300 pasajeros, ¿ya? O sea, a ti te sube 6.000 pesos el día. Si tomas esa cantidad de 300 pasajeros a 20 pesos, te sube 6.000 pesos el día. Tú trabajas 20 días, te subió 120 mil pesos al mes, con esos 20 pesos. Pero sin embargo, tu empresario te sube la cuota, 10 mil pesos. Entonces, en esos 20 días, yo a mi jefe le tengo que entregar 200 mil pesos. Para nosotros no es negocio el incremento de la cuota. No es negocio cuando la gente te tira las monedas y te dice, oye, andáis reclamando por 10 pesos, o la gente de atrás, oye, ahí están los 10 pesos. Entonces, para nosotros es una merma sustantiva. O sea, ¿a quién le reclamamos?
¿Tú has visto, para terminar esta un poco primera parte respecto a los trabajadores, todo lo que tú planteas es realidad en otra región? ¿O es así el sistema instaurado y lo que ustedes plantean de esto de un sueldo es utópico? Mira, en otras ciudades, por ejemplo, yo vengo de Temuco, muchos conductores vienen del sur, de Talca, de Concepción, de Chillán. En las otras ciudades, uno corta boleto, ¿ya? Uno tiene un sueldo, aparte de ese sueldo tiene un porcentaje por boleto cortado, que comúnmente varía entre los 20 y 25%, depende de la máquina que uno conduzca. Y aparte de eso, tú entenderás que el empresario recibe mensualmente 430, 450 mil pesos por el tema de los pasajes. Entonces, de ese porcentaje le pagan también un 20% al conductor. Acá en Antofagasta no ocurre eso. El conductor apechuga, o sea, en buen chileno, el conductor apechuga con ese subsidio. ¿Por qué? ¿Por qué apechuga? Porque el conductor entrega la cuota y el dueño de la máquina se libera, la línea se libera. O sea, tenemos un juicio que fue ahora el día 29 de agosto en Tribunal del Trabajo, donde un empresario dijo: a mí me interesa que el dueño de la máquina me entregue la cuota y él sabrá lo que hace. Eso no puede ser, eso es completamente mal. ¿Por qué? Porque el conductor va a tener la total libertad para exceder los límites de velocidad, va a tener la total libertad para botar gente y no va a tener ninguna responsabilidad la línea en sí. Y eso está súper mal enfocado. ¿Cuántos son hoy día los dueños de los grandes dueños de del transporte del Transantofagasta hoy día? ¿Son muchas personas? ¿Son pocas? ¿Está concentrado el poder del...? Adutax en este momento tiene, me parece que 11 de las 12 líneas. Lamentablemente, la gente de Adutax, estoy hablando de los representantes de Adutax, son gente que está en la era del hielo todavía. Son gente muy ambigua, que no quiere ver la tecnología, gente que no quiere, no está abierta a trabajar con los conductores. Es gente que está explotando, gente que, por ejemplo, compra una máquina, la compra a cuota. No sé, pues pagan 1.100.000, 1.200.000 por la máquina mensual. Sin embargo, al conductor le piden 2 millones de pesos, 1.800.000. Entonces el conductor termina pagando la máquina. O sea, ellos. Claro, negocio redondo, digamos, Pero para... hay dueños de máquinas que tienen 15 máquinas. Y tú entenderás que en 15 máquinas, a 400 mil pesos, 450 mil pesos, se están llevando 6 millones, 7 millones todos los meses de subsidio. Y los conductores, por otro lado, tienen que apechugar con la cuota, que al final no es menor, son 2 millones de pesos por máquina. Entonces, negocio redondo para los empresarios. Vamos a una pequeña pausa comercial. Estamos de vuelta en El Resto es Música, la entrevista. Para eso, recordemos, estamos con Manuel Alarcón, presidente del Sindicato de Conductores del Transantofagasta, para conversar respecto a este tema tan relevante para nuestra ciudad, que es el transporte público. Decía dejar enganchado por el segundo bloque. Habían hecho, esbozado una denuncia. Yo también les vi en televisión, Manuel, sobre licencias de conducir profesionales que no cuadraban un poco en choferes extranjeros. Y bueno, entiéndase, extranjeros para calificarlo, ¿no? ¿En qué consiste eso? ¿Qué es lo que no les cuadra en algunos casos respecto a la licencia profesional que tendrían algunos choferes que hoy día están manejando máquinas? Mira, por ejemplo, la ley 18.290 de tránsito para conducir vehículo de locomoción colectiva, llámese transporte de pasajeros, debe tener la licencia A1 hasta octubre del año 97. De ahí parte la ley 19.495, donde los conductores tienen que profesionalizarse. Eso incluye que un conductor que tenga licencia clase B debe tener mínimo 20 años, por razones obvias, tener 2 años de antigüedad con la licencia clase B, y puede sacar licencia A2 para transporte taxi colectivo, taxi básico, ambulancias y transporte de pasajeros hasta 17 asientos, incluido el conductor. Después de eso, el conductor tiene que tener 2 años de antigüedad, su licencia clase A2 y optar por la licencia A3. ¿Ya? Eso es lo que dice la ley 19.425. ¿Qué está pasando acá? Tenemos denuncia de la línea 111. Denuncia que también nosotros la llevamos donde el señor Seremi Transporte, que no hemos tenido una respuesta clara y nos parece extraño, porque dijimos se vienen tiempos mejores.
Y no sé para quién se vienen tiempos mejores, porque tenemos conductores de nacionalidad chilena. No, no quiero especificar, no quiero hablar de los colegas que son extranjeros, porque hay muy buenos colegas extranjeros. Pero lamentablemente la línea 111 y la línea en la cual yo trabajo me consta, hay dos conductores también, que tienen licencia que vienen de Calera de Tango, de Casablanca, y nosotros le preguntamos a los conductores que nosotros los denuncian, socios de nuestro sindicato, ¿qué saben al respecto? Y ellos nos dicen, oye, ellos llegaron de Perú, por ejemplo, hace menos de un mes y andan conduciendo. Hay un conductor que ha colisionado 11 veces la máquina. No olvidemos que en otros países no hay la locomoción colectiva es menor, o sea, se hacen combi, no tienen la experiencia necesaria para conducir vehículos que son más grandes. Y en la línea 111 conductores que han chocado 11 veces. Y esos conductores tienen licencia de comunas que están cerca de alrededores de Santiago. Y que la fecha de estadía en el país no coincide con la fecha que exige la ley para Que son tenerla, digamos. mínimo 4 años. Que son mínimo 4 años. Entonces nos parece extraño y hemos hecho la denuncia correspondiente para que la Seremía de Transporte se haga responsable y solicite la licencia de conducir a todas las líneas porque nosotros queremos entregar un servicio de calidad. Como tú lo mencionamos, yo lo he mencionado en televisión y lo mencionamos partiendo del programa, nosotros no queremos matar gente. Yo soy una persona que lamentablemente digo las cosas pan, pan, vino, vino. Nosotros no queremos tener dentro de nuestro grupo gente no capacitada para transportar pasajeros y lamentablemente vemos, no queremos especificar tanto, pero vemos lamentablemente como todos los días, todas las mañanas, escuchamos en la radio que hay conductores que pasan, sobrepasan los semáforos en rojo y eso nos tiene preocupados. Bueno, por todo lo que me planteas, te pregunto, ¿es seguro hoy día subirse al transporte público? En las condiciones que opera el Antofagasta, lamentablemente yo como conductor me siento inseguro. ¿Por qué me siento inseguro? Porque tengo que sobrepasar el límite de velocidad, me siento inseguro porque mi máquina no tiene luces de freno, muchas veces tengo que dejar gente que me hace detenerme en forma, ¿cómo te podría decir? Repentina en los paraderos. En las paradas, perdón, los paraderos son donde uno nace el recorrido, en las paradas de la vía pública y yo tengo que frenar, yo tengo que frenar. Otro tema que es bien preocupante es que las máquinas te venden la luneta trasera. ¿Cómo es? Te colocan publicidad atrás, en el Ah, vidrio. sí. Claro, yo he tenido increpado ese tema con mi empleador, le he mencionado y muchos conductores también lo han mencionado. El vidrio atrás y el espejo que tú tienes al medio es para que tú puedas divisar hacia atrás. Entonces muchas veces, inequívocamente, nosotros debemos frenar bruscamente para transportar a los pasajeros o si algún vehículo llega y se atraviesa o sale de algún servicentro y uno tiene que frenar bruscamente y nosotros no tenemos la visual para saber si tenemos un vehículo pesado atrás. La máquina que yo conduzco ha sido chocada 2 veces. Han habido máquinas que le han quebrado el parabrisas trasero porque las máquinas frenan repentinamente. Entonces, es un tema preocupante subirse al Transantofagasta hoy en día. ¿Cómo ves el sistema de transporte en general? Acá metamos a todos, colectivo, micro, taxi, Uber, que ya está, ya una realidad ya. ¿Hay armonía en el sistema de transporte en Antofagasta? No, hay un sistema tenso. Ya. Nosotros vamos directo a enfermedades y nos tiene bastante preocupados. ¿Por qué vamos directo a enfermedades? ¿Por qué nos tiene preocupados? Porque resulta que nosotros como conductores del Transantofagasta tenemos un estrés constante. Vamos a tener problemas de trombosis, problemas de lumbares, porque andamos sentados 15, 16 horas en la máquina. O sea, lamentablemente lo que tengo que decir es muchos conductores que yo voy a llegar ahí en este momento con lo que voy a decir, pero hay muchos conductores que tienen hemorroides, muchos conductores que sufren cosas que no pueden ir al médico, no pueden caminar. ¿Por qué te explico que no pueden ir al médico? Porque si yo pago, te voy a hablar personalmente, yo pago 400 mil pesos de arriendo en el departamento que yo vivo, y si yo estoy 30 días con una licencia médica por lumbago, voy a sacar 248 mil pesos de licencia.
Es algo que nosotros queríamos cambiar, que nosotros, yo no gano 276 mil pesos. Mi sueldo va, si yo trabajo todo el día, el sueldo fluctúa entre 800, 1.200.000 pesos. Entonces, los empresarios, con tal de evitar pagar cotizaciones, evitar pagar, en este caso, cuando son despedidos los conductores, sus años de antigüedad o las vacaciones de los conductores, ¿qué hacen? Pagan un sueldo miserable, o sea, no pagan un sueldo, para qué estamos con cosas. Pagan las cotizaciones por el sueldo mínimo. Y eso es preocupante, porque si un conductor, no sé, pues, le está dando un ataque en la vía, el conductor se va a callar. El conductor, muchas veces hemos visto accidentes que lamentablemente el conductor no ha reaccionado porque está pasando por un sistema de estrés, pero preocupante. Manuel, siempre la gente, hay diversos cuestionamientos sobre los recorridos del Transantofagasta. Algunos, yo me acuerdo que hubo un tiempo que vivía en el extremo norte de Antofagasta y mi trabajo estaba en el lado sur y las vueltas eran increíbles, digamos, avanzaba 2 cuadras, subía, retrocedía 3, bajaba 1, o sea, aumentaba 4. ¿Cuál es tu evaluación de los recorridos en general del Transantofagasta? Del trazado. Mira, en este momento tenemos 11 recorridos que yo los encuentro innecesarios. He visto líneas cuando he transitado por la parte de Bonilla que suben, bajan, suben, bajan, suben, bajan por todas las cuadras. No le veo cuál es la finalidad. Por ejemplo, tenemos la línea 119 que tiene un recorrido directo. Pero en general, con el perímetro de exclusión, lo que se busca es cambiar el sistema de recorrido en el transporte del Transantofagasta, cosa que los empresarios no quieren rotundamente. Entonces, no sé cuál va a ser el planteamiento del gobierno en este momento. El perímetro de exclusión debería llegar ahora en mayo. Y como tenemos un gobierno nuevo, un gobierno que ofreció tiempos mejores, se le tuvo que dar una nueva prórroga porque no estaban, y no están las autoridades preparadas para un cambio tan grande, pero la Contraloría lo dijo y salió en los medios de comunicación escrito, el perímetro de exclusión se viene sí o sí y la ciudadanía tiene que volcarse a pedir un servicio de calidad. Aquí con todo lo que se ha denunciado, lo que hemos conversado, quiero ir directamente al Seremi de Transporte actual, Álvaro Ormeño, que recordemos, él está medianamente familiarizado con el tema del transporte, en tanto mucho tiempo fue director de tránsito de la Municipalidad de Antofagasta. De ahí que tampoco es una figura nueva para los medios de comunicación. Ingeniero, entiendo. Además, ingeniero. ¿Cuál ha sido, en puntual, lo que más te ha llamado la atención de la postura del Seremi de Transporte? ¿Y cuál ha sido la postura, directamente, que cuando ustedes llegan allá con la denuncia que tienen que fiscalizarse los velocímetros, que las condiciones del trabajo no son adecuadas, que las condiciones de las máquinas no son adecuadas para el transporte público, que incluso me mencionabas que se está arrendando las máquinas cuando la base de la licitación establece que no se puede hacer eso? Cuando ustedes van directamente, ¿han conversado directamente con el Seremi? ¿Los ha atendido el Seremi de Transporte Álvaro Ormeño? Sí, él ha tenido la disponibilidad para hacer mesa de trabajo con nosotros. ¿Y qué les dice? En concreto, si uno tuviera que sacar todo el... Mira, personalmente, cuando yo se lo he planteado, el tema, por ejemplo, el tema en sí de los conductores que trabajan 15 horas, 16 horas, se ha visto, pero anonadado. O sea, él se ha visto sorprendido, tanto como el Seremi del Trabajo. Yeah. Y plantean de que podemos llegar a algún acuerdo en el tema de los horarios. Pero más allá de que él es una persona que está en este momento siendo muy manipulada por la gente de UTACS. ¿Por qué digo muy manipulada? Porque en la segunda mesa de trabajo él se sentó con nosotros y dijo, no, acá no pueden haber contratos de arriendo, no pueden, lo dice acá el documento. Y viene un empresario, que es el señor Fernando Herrera, y le dijo en la mesa de trabajo, le dijo, no, pero es que ese contrato corre para los que tienen contratos de trabajo, o sea, no corre para los que tienen contratos de trabajo, pero sí para los que tienen contratos de arriendo. Y la ley es clara. La ley dice que tienen que haber contratos de trabajo. ¿Y el Seremi ahí cambió su postura? Cambió inmediatamente. Dijo, sí, en todo caso, tiene razón. No, una autoridad no puede dudar en ese sentido. O sea, estamos hablando, los conductores del Transantofagasta son al menos unos 1.100. 1.100. Tú te das cuenta que hay 1.100 familias atrás de los conductores. Un hijo de un conductor, en este momento de la línea 119, no se puede enfermar porque no tiene FONASA.
¿Tú crees que el CNM Transporte tiene el manejo técnico que requiere el cargo que tiene? No, ni político ni técnico. Voy a ser bien drástico en eso porque él ya debería haber parado el tema de los contratos de arrendamiento, que es lo más grave que está pasando en el Transporte Antofagasta, los semáforos en rojo, los accidentes que están ocurriendo, es debido a los contratos de arrendamiento de los conductores. Porque si hay un contrato de trabajo, los conductores tienen que ser fiscalizados por sus empleadores, porque son sus trabajadores. Pero los empleadores, ¿qué hacen? Arriendan el vehículo al conductor y el conductor hace lo que quiere. Entonces, te lo digo, yo soy conductor, yo tengo contrato de trabajo, yo no tengo contrato de arriendo. Yo presento mi licencia médica, yo cumplo mi jornada de trabajo. ¿Pero eres uno de los pocos que tiene el contrato de trabajo? En la línea yo soy el único. El único. Porque no pueden hacerlo conmigo, porque imagínate, yo te puedo decir que soy el único conductor de los 1.100 conductores del Transporte Antofagasta que recibe un sueldo. Mucha gente no sabe, pero hace 4 días atrás yo recibí mi sueldo. Y ese es uno de los motivos por qué a los conductores le hacen contrato de arrendamiento, para no pagarle el sueldo. Entonces es ilógico lo que estamos viviendo, y el gran responsable de esto es el señor Álvaro Ormeño. Como te lo dije, en la resolución exenta de este año, del 28 de mayo del presente, dice que se debe cancelar el servicio al que se sorprenda arrendándolo. Y la línea 119 tiene todo el servicio arrendado. Fernando Castillo, del 121, imagínate, conductores que llevan 11 años trabajando con él. Les dijo, ustedes firman contrato de arriendo o se van. Y los conductores de nacionalidad peruana tuvieron que firmar. Y el CNM sabe esto y aún así no actúa, digamos. Eso es lo que nos causa sorpresa. Lo otro que nos causa sorpresa, que también te va a causar sorpresa, que él sube a su Twitter reuniones con transporte donde hay en la mesa de trabajo 24, 20 empresarios de distintas líneas. Estamos hablando que cada línea tiene, por ejemplo, en su directiva, presidente, secretario, tesorero, vicepresidente, tiene 4 personas, van todas, o sea, va un total de 20, 24 personas. Y cuando pedimos una mesa de trabajo con los conductores, va un representante de Audax. El señor Carballo no se presenta. Él nunca se ha sentado en una mesa de trabajo con los conductores. Pero tenemos que hablar, yo soy el presidente de la UTA. Presidente de la agrupación de taxibuses del Transantofagasta. Entonces, si nosotros queremos mejorar el sistema, tenemos que tener en cuenta que el conductor es el que anda 16 horas transportando pasajeros y no es el representante de la línea. Acá una de las medidas que se tomó hace poco, y conversábamos un poco en comerciales, fue la de contabilizar la cantidad de pasajeros para así establecer un promedio para el pago, para calcular la subvención, ¿no? Exactamente. Del Transantofagasta. Proceso que tú me planteas estuvo adulterado. Sí. Mira, lamentablemente tuvimos un seremi de transporte que fue, yo lo digo así, con letras, como corresponde, el señor Waldo Valderrama. Personalmente hicimos, como federación, hicimos denuncia. La última fue el día 13 de noviembre. Él se despidió de transporte el 11 de marzo. Nunca dio respuesta. Yo hice una denuncia porque en octubre la línea a la cual yo trabajo, y muchas líneas lo vivieron, se hizo una medición para incrementar el tema del subsidio. ¿Quién estaba midiendo? ¿El Estado? El Estado contrató una empresa externa. Ya. El Estado contrató una empresa externa porque el tema del subsidio viene de cierta forma, como te lo mencioné anteriormente, para que la gente, incentivara a la gente a usar el transporte público mayor, y el tema, terminar el tema de la congestión vehicular, el tema de los estacionamientos, para que la gente ocupe más el sistema público mayor, que en este caso en Antofagasta, del Transantofagasta. De las arcas fiscales del Estado se destinan cierta cantidad de miles de millones a distintas regiones bajo un sistema de espejo del Transantiago. Sí, sí. Ya, eso fue creado bajo la ley 20.378 con una moción de la presidenta Michelle Bachelet el año 2009, y fue el día 5 de septiembre donde salió esta ley. Ya, dentro de eso se entrega cierta cantidad de dinero que
la gente debería saber lo que, por ejemplo, la línea 107 recibe mensualmente hasta 114 millones de pesos mensualmente. De subvención del Estado. De subvención del Estado. La línea 119, como es una línea nueva, recibe 9.154.000 pesos. La línea 114 recibe como 108 millones cuando están los temas del subsidio. El subsidio, porque hay dos tipos de subsidio, que son el tema de la rebaja de pasaje, que cada máquina recibe 430.000 pesos en promedio, más para transportar los estudiantes, según el decreto 239 del año 2014, para transportar los estudiantes 24/7 por motivos de estudio, como lo dice el decreto, se entrega una cantidad mayor en los meses de enero y febrero, que no deja de ser la suma de 1.700.000 pesos por máquina. Entonces, esas platas son destinadas para el tema del subsidio. ¿Qué hicieron las líneas cuando fueron a medir? Esto fue en octubre del año pasado. En distintos meses, pero... Pero del gobierno anterior. Del gobierno anterior. El señor Seremi está involucrado hasta las patas. ¿Por qué? Waldo Valderrama. Waldo Valderrama, con nombre y apellido. ¿Por qué? Porque a él se le denunció que la línea 119 colocó un aseador a una cuadra de la empresa donde nosotros trabajamos, donde hacemos el transbordo, colocó un aseador en la calle. Esas cuatro mediciones, a mí la empresa me negó el trabajo. Inventó que la máquina no estaba, inventó que la máquina había salido a las 5:30 de la mañana, que no había máquina, siendo que hay 42 máquinas. Y justamente la mía salía antes de la hora, ya. Me dejaron sin trabajar, ahí me quedé todo el día esperando. Debido a eso, yo tomé mi vehículo particular, pasé, vi un aseador y me quedé mirando. El señor Seremi debería haber hecho la medición en la ruta. Deberían haber subido los medidores. Sin embargo, los medidores se subían dentro del terminal. Entonces, ¿qué hacía el encargado de garita? Le daba, por ejemplo, si nosotros la línea 119 trabaja a 5 minutos, la máquina que iba con un medidor salía a 7. ¿Ya? Más aún, cuando llegaba al punto de transbordo que está en el Parque del Recuerdo, Parque del Recuerdo acá en Antofagasta, el aseador se subía a barrer la máquina, así, siendo que la máquina venía aseada. Y colocaba un adhesivo, de eso yo lo pude constatar y tengo videos de eso. Un adhesivo por fuera de la máquina. Por fuera de la máquina, justo donde va el número. Y donde iba el fiscalizador. Las primeras mediciones le colocaba el número 119. En las segundas mediciones le colocaron un adhesivo azul. Muchos conductores, conta de esto que están escuchando, y me dio por seguir las máquinas y las grabé irresponsablemente con mi celular, empecé a grabar, pero tenía que hacerlo, y me di cuenta que en el sector del Jumbo se subieron 7 personas de nacionalidad colombiana, de piel negra, no es forma de identificarla, no es una forma de racismo, y lo seguí, particularmente la máquina 7 la grabé. Y la máquina llegaba al terminal de buses, se detenía, bajaban estos ciudadanos colombianos, incluyendo los aseadores de la línea, que son como 3 o 4, subían a la esperaban al frente, pasaban a la línea 119 sin el adhesivo, la dejaban pasar y tomaban la máquina que traía adhesivo y subían. Yo saqué la cuenta, la línea 119 tiene 313 salidas en el día. A 23, porque fueron 23 ciudadanos que contrataron, a 23 usuarios incrementa 960 aproximadamente usuarios en el día. Esta denuncia se hizo al señor Waldo Valderrama, el señor Waldo Valderrama no hizo nada al respecto, pero sin embargo mandó a fiscalizar nuevamente. Al mandar a fiscalizar nuevamente, se constata el hecho. ¿Por qué se constata? Porque de lo contrario no se hubiese mandado a fiscalizar nuevamente. Pero sin embargo, el punto 8, si no me equivoco, de la ley 20.068 indica que al ser sorprendido adulterando la medición para el incremento del subsidio del transporte de cualquier región, se debe exigir que esa remuneración que reciben los empresarios se tiene que quitar inmediatamente. Cosa que no sucedió con el señor Waldo Valderrama. Y no es menor que hicieron las mediciones un día domingo. Sí, es un día domingo, dos días domingo que no trabajo y me alertaron nuevamente. Esta vez, ya que fueron sorprendidos la línea 119, no colocó adhesivo. ¿Pero qué hizo? Las máquinas, en vez de salir a 7, 8 minutos, como era día domingo, mandaban la máquina con el medidor a 30 minutos. Es decir, que se juntara mucha gente para... Y la máquina de atrás a 6, 7 minutos vacía, sin medidor. Y justamente subían a los medidores solamente a las máquinas de la empresa.
Entonces, yo hice la denuncia, el Seremi de Transporte que hizo una nueva medición donde nuevamente la burlaron. Y hoy en día el Seremi de Transporte está trabajando con los empresarios, asesorando con boletas de honorario, cosa que parece... Bueno, eso está exento de la ley, por supuesto. El ex Seremi Waldo Valderrama hoy día está trabajando, asesorando a la empresa que le tocó fiscalizar. Él se acercó a la empresa a ofrecer sus servicios de asesor. Entonces a nosotros nos causa mucha curiosidad porque un Seremi del transporte no puede estar trabajando con los empresarios que él tenía que fiscalizar. Y ustedes además denuncian que usted hicieron una denuncia y esa denuncia finalmente ¿en qué terminó la fiscalización? La fiscalización nuevamente se burló y nosotros, si nosotros vemos que se incrementa el subsidio a las líneas, porque por ejemplo la línea 3, línea 121, cuando su frecuencia era 3, 4 minutos, que es superior a la otra línea, ¿a qué me refiero que es superior? Que son más máquinas por hora. ¿Ya? Mandaba las máquinas al doble de horario. Entonces, ¿qué indica eso? La última medición fue el año 2010. Esta medición fue el año 2017. ¿Qué indica? Que el empresario le va a subir el tema del subsidio que entregan a la ciudadanía. Entonces, lo que ellos no pensaron es que se viene un perímetro de exclusión. En ese perímetro de exclusión nosotros queremos hacer un llamado y que la ciudadanía esté con nosotros también para mejorar el sistema, para que los estudiantes no se queden botados, para que la gente no se quede botada, para que la gente no corra un peligro ni un riesgo, ni los vehículos que transitan al lado de las máquinas del Tren Antofagasta. Decirle a los señores del Tren Antofagasta que se retiren. Decirle a los señores de Adutax que se hagan a un lado y le den paso a la tecnología. Le hacemos un llamado a empresas como Turbus, que compre el recorrido con 780 máquinas, tienen para hacerlo. Con máquinas que tengan un servicio de calidad, donde la gente se pueda subir cómodamente, donde los conductores no sobrepasen los 50 kilómetros por hora, donde el caballero se suba, buenas tardes señor, ¿cómo está? Adelante, por favor, tome asiento. Donde las máquinas tengan aire acondicionado. Son muchas cosas que la ciudadanía tiene que exigir. Antes de terminar, Manuel, y se pregunta en memoria, ¿en qué quedaron los pasajes liberados o carnet para los adultos mayores que iba a entregar la Municipalidad de Antofagasta, o que entregó, se anunció en su momento que se iba a hacer entrega de un beneficio para los adultos mayores? Mira, quedó en nada, o sea, se dio por una cierta cantidad de tiempo. ¿Ya? Pero nuevamente, lamentablemente, es el conductor el que tuvo que asumir eso, porque al dueño de la máquina, el dueño de la máquina no bajó la cuota respecto al adulto mayor. Y mira, mi abuelo falleció, la persona que yo más he amado en la vida, falleció a los casi 80 años, lamentablemente de un cáncer. Y yo también me pongo en el lado de la tercera edad. Incluso yo en mi recorrido a las 13:25 minutos se me sube un abuelito en la Plaza Colón todos los días y se baja en paipote. Eso consta con las cámaras. Yo a él y a otro caballero que sube con él, yo no les cobro pasaje. Hay un jovencito que se sube con su mamá abajo en la UCN, la Teletón, una persona con discapacidad, y yo no le cobro pasaje. Pero aquí quiero ser bien enfático: el Estado tiene que hacerse responsable de la tercera edad, y espero que cuando se venga el perímetro de exclusión, el Estado, si es necesario transportar a los adultos mayores, a los abuelitos, a las personas con discapacidad, que los transportemos gratis. Pero, por ejemplo, lo que voy, finalmente el anuncio que se hizo, más que nada también con un poco de política, de anunciar que los adultos mayores durante un lapso de tiempo no iban a pagar por parte de la municipalidad, anunció esto, al final lo pagaron ustedes. Nosotros. Manuel, que quiero agradecerte haber estado hoy con nosotros, principalmente porque queríamos escuchar desde adentro una mirada sobre el sistema de transporte.